Ella es... Bueno, es... un poco extraña. Enseguida te das cuenta de que no es una mujer como las demás. Parece encerrada en sí misma. Pero... está rodeada por un mundo de lujo. Tiene un tocador suntuoso. La cama tiene colchas de raso. Y las ventanas, cortinas de gasa. Desde ellas se puede ver la Torre Eiffel. De pronto su doncella le trae un paquete. Un regalo de un admirador. Ella es una famosísima estrella de cabaret. Abre la caja. Es una pulsera de diamantes, pero la devuelve. Los hombres caen a sus pies. Ha conocido muchos. Pero aún no ha encontrado al que lleva esperando toda la vida. Un hombre de verdad. La doncella le ha preparado un baño de espuma. La estrella coge una toalla y se la pone en la cabeza como un turbante. Lleva las uñas pintadas de rosa melocotón. Se quita la bata que cae deslizándose por sus caderas y muslos hasta el suelo. Tiene la piel reluciente. Su fino tobillo entra en el agua perfumada. Luego sus sensuales piernas y por fin el cuerpo entero es acariciado por la espuma. Te he dicho que nada de descripciones eróticas. Lo que quieras, pero es una mujer cautivadora, ¿comprendes? La mujer más cautivadora del mundo entero. Sí, seguro. De verdad, un cuerpo perfecto, unos rasgos clásicos, con unos enormes ojos verdes. Son negros. El que ha visto la película soy yo, pero si quieres, serán negros. Unos ojos amables, unos ojos tiernos. Pero cuidado, no se les escapa nada. No puedes ocultarles nada. Y cuando se encuentra sola, mantiene a los hombres a distancia. Tendrá mal aliento o algo así. Si vas a ponerte a hacer chistes de una película que me encanta, no hay motivos para que siga. De acuerdo, no te enfades, sigue. De repente, estamos en París. Las tropas desfilan marcialmente junto al Arco de Triunfo. Unos soldados guapísimos. Y las francesas les aplauden al pasar. Ahora estamos en un típico callejón parisino con una... con una colina al fondo. Hay unos franceses muy raros. No los típicos de boina. Están descargando un camión. Durante la guerra, claro. Y las cajas contienen alimentos de contrabando, como carne en lata. Excelentes quesos. Melocotones en almíbar. No hables de comida. Por no mencionar los jamones y los patés. Lo digo en serio. Ni de comida ni de mujeres desnudas. ¿Sigues mareado? Es la espalda. Has vuelto a sangrar. Mira la camisa, está empapada. Es sudor. He tenido fiebre otra vez. Dime, ¿qué te parece hasta ahora? ¿No es fabulosa? Ayuda a matar el tiempo. ¿Eso quiere decir que te gusta?
No ayuda a ninguna gran causa, pero supongo que no está mal. Virgen Santa, es que no puedes hablar de otra cosa. Debiste estudiar filosofía política en la universidad. Se dice ciencias políticas y la respuesta es no. Estudié periodismo. Así que sabrás apreciar una buena historia. Enseguida descubro las vulgaridades. Ya sé que no es terriblemente intelectual como las que sin duda deben gustarte. Solo es una historia de amor, pero es maravillosa. ¿Y ahora? Súbitamente... aparece un convoy militar. Unos maravillosos soldados alemanes sorprenden a los contrabandistas con las manos en la masa y les detienen. Pero allí cerca, vigilando, hay una camioneta con dos asesinos franceses de la resistencia que están espiando a los alemanes. Uno es cojo y grandote y el otro medio tonto. Espera, esos tipos extraños que arrestaron los alemanes. Sí. ¿Por qué has dicho que no parecían franceses? No parecían franceses, parecían turcos. No estoy muy seguro, pero llevaban unos gorritos en la cabeza, como los que usan los... los turcos, como un fez. Esas gorras eran cobas. ¿Se trata de una jodida película antisemita? Oh, ¡cielos! No. Escucha. Era una película alemana, ¿verdad? No sé, era muy antigua. Mira... yo no analizo mis películas. Se estropea toda la emoción. Sería una película de propaganda nazi filmada durante la guerra. No lo sé. Se desarrolla en ese ambiente. Y ahora... empieza la parte más importante, la parte de los enamorados. Es divina. Todas las noches la gente chic acude a ese elegante club donde hay enamorados en todas las mesas, espías en todos los rincones y oficiales de alto rango del Estado Mayor alemán. Uno de ellos es Werner. Werner, tan distante y tan divino, es el jefe del contraespionaje para toda Francia. Ah, y Michel, con su cara de ángel. Vende tabaco, pero en realidad trabaja para... bueno, ya llegará. Y entonces, el momento que todos esperaban. ¡Tadán! Bajo los focos aparece la legendaria estrella, la cautivadora cantante Leni... La Maison. C'est trop souvent qu'un gars m'a trompé avec un certain clin dans les yeux. Mais le matin, il ne s'est démontré qu'en beauté. Quand l'âme se moque de moi, moi je me moque de l'amour. Je ne risque quoi ce soir. Diga. No dispongo de tiempo. Dime. ¿Has conseguido el mapa? No, no he tenido oportunidad. Debes conseguirlo. Lo demás no tiene importancia. ¡Viva Francia! Il y en a un autre
risque pas ton cœur. La mirada de Werner empieza a abrasarle el alma. Sus ojos son como las garras de un águila. Ineludibles. Vaya. ¿Por qué te estás riendo? Te reirás de algo, ¿no? De ti. Y de mí. ¿Qué ocurre? ¡Calla! Traen a uno nuevo. Oye, ¿puede saberse qué hora es? Está sangrando mucho. ¿Es un preso político? No te tratan así por robar plátanos. ¿Le conoces? Vamos, adentro. Volved a las celdas. Terminó el recreo. Venga, deprisa. No falta ninguno. Tu nombre. Entra en la celda. Tu nombre. Tú. Entra, tu nombre. Tú también, ¿no has oído? Luis Molina. Valentina Rey. ¿Quieres afeitarte? No me refería a tus piernas. ¿Puede saberse qué te pasa? No entiendo por qué interrumpieron mi interrogatorio. Ha pasado una semana. ¿Por qué no me encerrarían en esta celda con ese protagonista rubio guapísimo en vez de ponerme contigo? Pero bueno, ¿de qué estás hablando? ¿Te da miedo hablar de sexo? ¿Sabes una cosa, Molina? Resultas aburrido. Cariño, no te enteras de nada. ¿Sabes que soy una loca? Bien, enhorabuena. Corrompí a un menor, como en esas películas de televisión que pasan por la noche. Te gustan esos nazis rubios, ¿verdad? Verás, detesto la política, pero me enloquecen los protagonistas del cine. Son tan románticos. ¿Deberían fusilarme por eso? Tus nazis son tan románticos como el jodido director de esta prisión y su sala de torturas. Me lo imagino. No. No puedes.
¿No puedes dormir? ¿Quieres que te cuente mi película? Después de la función, Lenny se pone un traje de noche que le sienta divinamente. Los pechos duros, la cintura fina, los muslos suaves. ¿Eso es propaganda o pornografía? Escucha y ya verás. Perdón. Lenny. ¿Qué ocurre, Michelle? Lenny. Soy una traidora. Una traidora a Francia. ¿Qué quieres decir? Voy a tener un hijo. Pero el padre es un joven teniente del ejército de ocupación. Eso es verdad. Pobre Michelle. Pero me ama y quiere que nos casemos en cuanto le den permiso. Realmente no lo comprendo. ¿Cómo pudiste enamorarte de un enemigo de nuestra Francia? El amor no conoce países. Pero hay una cosa que no sabes. Lenny y yo trabajo para la resistencia. Pase. Para usted, señora. ¿Cómo puedes acordarte de esas porquerías? Seguro que te las inventas. No, lo juro. Bueno, la adorno un poco para que puedas verla exactamente igual que yo. Que Dios me proteja. Los ateos siempre estáis invocando el nombre de Dios. Y los maricones no os enfrentáis a los hechos. La fantasía no es un escape. Si tienes la llave de la puerta, te seguiré de mil amores. Si no, mientras tanto, me escaparé a mi manera. Gracias. Tu vida es tan trivial como tus películas. Voy a intentar dormir. Dime la verdad. ¿Con quién te identificas más? ¿Con el patriota cojo o con el bello Werner? ¿Con quién te identificas tú? Con la cantante. Es la estrella. Y yo soy siempre la heroína. Come un poco. Está delicioso. No, gracias. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, me gusta, pero no quiero, gracias. Escucha, has de comer un poco. Falta mucho tiempo hasta el almuerzo. No puedo permitirme caprichos. ¿Acaso crees que comer aguacate te volverá caprichoso y débil? Disfruta lo que te ofrece la vida. Lo que me ofrece la vida a mí es la lucha. Cuando estás dedicado a ella, el placer es secundario. ¿Opina lo mismo tu novia? ¿Cómo sabes que tengo novia? Es lo normal entre vosotros. ¿Ella también rehúye el placer? Ella sabe lo que tiene importancia. Que lo más importante en la vida es servir a una causa noble. ¿Qué clase de causa es esa que no te permite comer aguacate? Molina, jamás lo entenderías. Entiendo una cosa. Te ofrezco la mitad de mi aguacate y tú me lo tiras a la cara. No te comportes así. Pareces una... ¿Una qué? Dilo. Dilo. Una mujer, quieres decir. ¿Qué tiene de malo ser como una mujer? Es que solo las mujeres pueden ser sensibles. ¿Por qué no un hombre? ¿O un perro? ¿O una loca? Si hubiera más hombres que actuasen como mujeres, no habría tanta violencia. Ese razonamiento es un poco endeble. Aunque quizá tenga razón. Estupendo. A lo mejor tengo razón.
Molina, es tu día de suerte. El director quiere hablarte. ¿Para qué quería verte el director? Ha llamado a mi abogado. No van a darme la libertad condicional. Al menos durante una temporada. ¿Cómo te ha tratado el director? Como a una loca. Igual que siempre. No. Mierda. Me dijo otra cosa. Mi madre no se encuentra bien. Tiene la tensión muy alta. Y el corazón extremadamente débil. Hay gente que vive muchos años así. Si no se les da disgusto, sí. ¿Te imaginas la vergüenza de tener a un hijo en la cárcel por esta razón? Duerme. Te encontrarás mucho mejor. No. Solo puede ayudarme una cosa. Pues adelante, hombre. ¿Un hombre? ¿Hay un hombre aquí? ¿No le dejes escapar? ¿Por dónde ha entrado? Bueno, corta el rollo y cuenta tu película. Y ahora, oculto en las tinieblas detrás del cabaret, está el coche de Werner. Los ojos de Werner están clavados en la salida posterior. La sortie des artistes. Ordena al conductor que la invite a subir al coche. Tal vez porque Lenny ve la ocasión de ayudar a Michelle, o tal vez porque desea saber qué clase de hombre se oculta tras el uniforme del enemigo invasor, decide aceptar su invitación y salir con él. ¿Señora? Elevo mi copa por un artista. Michelle corre a encontrarse con su amante secreto. Pero las fuerzas del mal ya han decidido el destino de esta dulce criatura, de esta chica de la resistencia francesa, enamorada de su teniente alemán. Ha llegado su hora. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hanschen! El amor es un lujo que no puede permitirse una espía. ¡Michelle, cuidado! No me haces caso. ¿Cómo puedes dejar que hable solo como si yo fuera un loro tonto? Es extraño. Cuando asesinaron a Michelle, yo... Fue emocionante. No es más que una película, Valentín, una de mis muchas historias. Ya, pero no ceso de pensar en... alguien que conozco. Claro, en tu novia. Háblame de ella. Mis labios están sellados. Me siento tan impotente. Aquí no puedo protegerla. Vaya, veo que tienes corazón.
Escríbela, dile que deje de arriesgarse. Si todos pensáramos así, no cambiaría nada en este mundo. En el fondo vives de fantasías. ¿A esto le llamas fantasía? Lo siento mucho. Algún día ganaremos la lucha. No te preocupes, Valentín. Llegará tu día. Estoy seguro. Muero de hambre. Ten. No, quédatelo tú. Ese tiene más. Claro, porque esos hijos de puta quieren que nos peleemos. Cógelo. Tú lo necesitas más que yo. Por favor, has de recuperar fuerzas. No discutas, quédatelo. ¿Me das una cuchara? Gracias. ¿No comes? ¿Te da miedo engordar? No. Esta papilla no está hoy tan mala. No. Valentín. Cuando te dije que la escribieras, era para que también le dijeras que la quieres. Es estupendo recibir una carta de quien te quiere. Estás loco. Si la escribiera es como si la denunciase. La única razón de que siga vivo es que quieren que les facilite información. Si alguien tratase de salvarme, ocultarían mi detención matándome aquí mismo. Valentín, por favor, no digas esas cosas tan raras. A ella podría estar ocurriéndole lo mismo ahora. La quieres mucho, ¿no? El amor debería ser lo primero. Fantástico, ahora me gustaría comer en paz. No te molestaré más. ¿Qué pasa ahora? Es por mi madre. Debe de estar muy enferma, si no habría venido a visitarme trayéndome comida otra vez. Lo lamento mucho. Ya te dije que estaba enferma, pero no me prestaste atención. Pero no estoy llorando por eso. Entonces, ¿por qué estás llorando? Porque es tan maravilloso. Cuando dos que se aman viven juntos toda la vida. ¿Por qué tantas veces resulta imposible? Debes de estar loco si estás llorando por eso. Tengo derecho a llorar por lo que me dé la gana. ¿Piensas que eres el único que ha sufrido? ¿Crees que es fácil encontrar a un hombre de verdad? Que sea humilde y al tiempo digno. ¿Cuántos años llevo buscándolo? ¿Cuántas noches? Tantos rostros llenos de desprecio y de engaño. Trabajando de escaparatista, por muy divertido que sea, a veces al acabar la jornada te preguntas qué estás haciendo. Y te sientes como vacío por dentro.
Aquí pero estaremos bien, ya veréis. Una noche. Es algo nuevo que ha inventado ella y que llama la chica chaca. Hace algo así, chica chaca, chica chaca. Causa furor y al día siguiente aparece en todos los periódicos. Y su marido se pone tan celoso que trata de evitar que ella... Buenas noches, señores. ¿Quieren el menú de la casa o prefieren pedir a la carta? Aún no lo he decidido. Muy bien. De acuerdo. Se aceleró mi corazón, temiendo que volvieran a herirme una vez más. ¿Ha decidido ya, señor? ¿Qué me sugiere? Bueno, quizás la lasaña y entremeses. ¿No cree que la lasaña engorda? Pues entonces un filete y sopa de cebolla. Eso sería estupendo. Muy bien, gracias. A usted. Su chaquetilla blanca, su forma de caminar, su sonrisa triste. Todo parecía tan perfecto como en las películas. No tienes idea de lo que me costó. Mes tras mes hasta conseguir dar un paseo con él. Pero poco a poco le hice comprender que la respetaba. Después de más de un año nos hicimos amigos. ¿Y tardaste otro año en llevártelo a la cama? Oh, es que te has vuelto loco. Nunca pasó nada. Me estás tomando el pelo. ¿Pero qué te has creído? Él es normal y casado. Le dije, solo una vez, hagámoslo solo una vez, pero... no quiso hacerlo. No me lo puedo creer. Llevo toda la noche despierto pensando en tu novio. Parece un problema serio, Molina. Debes encajarlo como un hombre. Lo encajo como una mujer. Siempre. Por eso quiero un marido que sea el que mande. ¿Conociste a su mujer? No. Pero estaban a punto de separarse. Dios, qué ilusiones me hice. ¿En qué sentido? Que él hubiera ido a vivir a mi casa, con mi madre y conmigo. Ay, señor. Le habría cuidado. Le habría ayudado a perder su tristeza. Bueno, así es la vida, Molina. No, es una lástima. Con tu aspecto y tu encanto, deberías trabajar en un restaurante elegante, en un hotel de lujo, ganando el triple de lo que ganas y deseas con el sitio. No es tan sencillo. Conozco a alguien que trabaja en un gran hotel de moda de la costa. Podría hablar con el administrador y ¡zas! Una nueva vida. ¿Y qué sería? ¿Un fregaplatos en un sitio snob? Ganaría menos de lo que gano. Yo podría ayudarte con un préstamo. Con tu aplomo pasarías a ser camarero en 6 meses. No sé. Pues claro que sí. Al cabo de un año serías maître con smoking. Y podrías devolverme el dinero. Tal vez. De todos modos, gracias por tu oferta. Lo pensaré. Tengo que coger el autobús. Voy a llegar tarde. Hasta mañana. Adiós, Molina. Buenas noches, Gabriel. Besa a los niños de mi parte. Entonces todo vuelve a ser lo mismo. Mis sueños desaparecen en la oscuridad. Y me despierto solo. Esperando como siempre, esperando, 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 esperando. ¿Esperando qué? A un hombre. A un hombre de verdad. Pero eso es imposible porque lo que quiere un hombre de verdad es una mujer de verdad. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué es para ti un hombre de verdad? Bueno, que sea guapísimo de veras y
fuerte, sin presumir de ello, y que pise firme, como mi camarero. Eso son las apariencias, pero por dentro es otra historia. En esta sociedad, sin un poder que te respalde, nadie pisa firme. No seas celoso. No seas estúpido. Mira cómo reaccionas. Es imposible hablar de un tío con otro tío sin acabar peleándote. Oye, mantén las cosas a un cierto nivel o será mejor que no hablemos de ello. Dime tú lo que es un hombre de verdad. No lo sé. Claro que lo sabes. Vamos, cuéntamelo. Pues el que no acepta mierdas de nadie, ni siquiera de los poderes establecidos. Eso es lo más importante. Lo que caracteriza a un hombre de verdad guarda relación con no humillar a nadie. Se trata de impedir que la gente de tu derredor se sienta degradada. Pareces un santo. Olvídalo. ¿Qué te pasa? Es mi estómago. ¿No será apendicitis? No, me operaron. Me duele mucho. ¿Quieres vomitar? No, es más abajo. En el vientre. A mí no me ha sentado mal la comida. No sé, a lo mejor es mi úlcera. No me gusta nada esto. ¿Por qué no sigues con tu película? Dios mío, nunca había sentido un dolor igual. Venga, cuéntamela. Lenny, mira por la ventana. Muy triste, muy sola, asustada por miedo a enamorarse. Esta noche los invasores han matado a tu amiga Michelle. ¡No! Queremos que tú cumplas su misión y encuentres el mapa secreto del arsenal alemán. Sabemos que su jefe de contraespionaje está enamorado de ti. Nunca podría hacer una cosa semejante. Tonterías, no puede ser más seguro. ¿Amas a Francia? Naturalmente que la amo. Ese alemán no puede quitarte las manos de encima. La próxima vez que te toque así y así, piensa en tu país y consigue el mapa. ¡Detenla, idiota! Lenny, desesperada, corre por una calle oscura y vacía con el cojo furioso detrás de ella. ¡Taxi! ¡Taxi! Cuando de repente... Esta chica está acabada. ¿Qué chica? ¡Yo, estúpido! ¡Molina! ¡Guardia! 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 Ya tiene fuerzas para volver a su celda. Mañana se le pasará la diarrea. Hasta entonces, nada de comida. Solo agua. Agua pura, si consigue encontrarla. Necesito ver al director. Eso es lo que quisieran todos. No entiendo cómo pudiste desmayarte por una úlcera. Ya no soy un crío, cariño. Incluso me mareo contemplando estas fotos. Sería maravilloso que tú me contases una película para variar. Una que yo no haya visto. No me acuerdo de ninguna. No seas así. Vamos, cuéntame una. Por favor. No seas tan quejica, Molina.
Valentín, ¿has amado alguna vez a alguien a quien no quisieras amar? ¿Qué quieres decir? Lenny no quería enamorarse de Werner. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Ella atraviesa la puerta como una diosa. Su cuerpo delgado y grácil tiembla al ver a Werner bajar por las escaleras de mármol. Sus miradas se encuentran. Lenny dice... Han asesinado a mi mejor amiga. Necesito un lugar donde vivir. Prepara una habitación. Esta música es mágica. Siento como si flotase en el aire. Pero su corazón está diciendo... Oh, Werner, pareces un dios, pero tus lágrimas... prueban que tienes los sentimientos de un hombre. ¡Calla! No oigo nada. Asesinos. Fascistas asesinos. Asesinos. ¡Asesinos fascistas! ¡Asesinos! ¡Fascistas asesinos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Fascistas asesinos! ¡Malditos! ¡Malditos hijos de puta! ¡Malditos hijos de puta! Yo lo limpiaré. ¡Hijo de puta! ¡Están matando a uno de mis hermanos! ¿Y qué hago yo? ¡Escuchar tu jodida película nazi! Es que no sabes nada. No sabes lo que los nazis hicieron a la gente. A los judíos, a los marxistas, a los católicos, a los homosexuales. Claro que lo sé. ¿Me tomas por una zorra tonta? ¡Imbécil! ¡No sabes un carajo! ¡No distinguirías lo que es la realidad ni aunque te la metiesen por el culo! ¿Por qué iba a pensar en la realidad en una cloaca como esta para deprimirme? ¡Eres peor de lo que pensaba! ¡Creo que te vales de esas películas para meneártela! Si no me dejas, no pienso volver a hablarte nunca más. ¡Deja de llorar! ¡Pareces una mujer vieja! ¡Eso es lo que soy! ¡Eso es lo que soy! ¿Y qué tienes aquí entre las piernas, eh? ¡Dime, linda señorita! Es un accidente. Si hubiera tenido valor, me la habría cortado. Y seguiría siendo un hombre. ¡Un hombre! ¡Un hombre encarcelado! ¡Igual que los maricones que los nazis quemaron en los hornos! No me mires así, te lo suplico. Así no... Luis Alberto Molina cumplirá el castigo que le ha impuesto la ley y será encarcelado sin posibilidad de libertad condicional durante un periodo no inferior a 8 años. Pobre mamá. Tenía los ojos llenos de lágrimas como si se hubiera muerto alguien. Una vida de humillaciones y encima la de un hijo detenido por vicioso. Pero nunca me había mirado de esa manera. Tenía el corazón roto por tanto sufrimiento, por tanto perdonadme. Hubiera dado su vida por mí. Si alguna vez dice alguna palabra desagradable, acércate a ella. Estrangule a ese hijo de puta.
él y a sus sucias palabras y a su jodida revolución. Dame agua. Es mi estómago. Es como una bomba que fuese a estallar. Voy a pedir ayuda. Creo que es la comida. Tenemos que ir a la enfermería ahora mismo. ¡Guardia! ¡Calla! ¡Espera! ¡Aguarda! Soy un preso político. No sea ridículo. Olvídate de tu jodida disciplina. ¡Apártate de la puerta! A mí me inyectaron y ya estoy mejor. ¿Estás loco? Me convertirían en adicto a las inyecciones y lo contaría todo. ¿Y qué vas a hacer? Déjame tranquilo. Dios. Mi película te ayudaría a olvidar el dolor. Esa noche, en la habitación iluminada por la luna, Lenny se siente tan protegida, tan segura entre los brazos de Werner. Bailando, bailando y bailando, bailando con la música de la brisa nocturna. Descansar. Marta. Marta. No deberías comer esa basura estando enfermo. Tengo que recuperar mis fuerzas. Te pondrás peor. Sabe a pis de perro. Mi pobre Valentina. No me llames Valentina. No soy una mujer. Yo no he visto pruebas de lo contrario. Ni las verás. Entonces, el cojo le dijo... Esta parte te gustará, ya verás. El cojo le dijo a Lenny que su dulce amante ordenaba todos los días que ejecutasen a sus compatriotas. Pero ella se negó a creerle. Solo quería vivir ese amor, sentir sus caricias, escuchar su voz.
Es una decisión difícil. Ya, Herr Commandant. Hemos capturado a 10. Todos son franceses, pero sus actividades demuestran que son enemigos del pueblo. Se autodenominan patriotas, pero no son más que criminales. ¿Qué hacemos con ellos? Que los ejecuten al amanecer. A sus órdenes. Lenny temblaba ante la agonía de traicionar al hombre que amaba. Es como un clavo en las tripas. Así está mejor. Hazme un favor, déjate de esas tonterías de mujeres guapas y lloronas. El corazón de Lenny latía a tal velocidad que sus hermosos pechos, hinchados, se salían de su escote como entremeses servidos en bandeja de plata. No, no me hagas reír, que me duele. Toma, una jugosa tetita. Toma la otra. Se sirven de dos en dos. ¡El cubo, deprisa! ¡Oh, no! ¡Qué mal huele! Lo siento. No sabes cuánto lo lamento. Suéltalo todo. Es imposible que huela peor. ¡Dios! No puedo soportarlo. Has pasado por cosas peores. Mucho peores. Estoy tan avergonzado. ¿No sueles decir encájalo como un hombre? ¿A qué viene ahora esta vergüenza? No lo resisto. No soporto que me vean en esta situación. Quítate los pantalones. Ven. Vamos, vamos. Tápate con esto. ¿Por qué te autocriticas tanto? Lo haces con demasiada frecuencia. Eso es. Levanta los pies. Sí. Eso es, ya casi está. Límpiate con eso. No, es tuya, no quiero mancharla. No importa, es nuestra. Incorpórate. Sí. Jesús, no te da asco. Verte así me rompe el corazón en pedazos. Ya casi he terminado. Bien. Quítate la camisa. No, da igual. Los faldones están sucios, por favor. Bien, ¿y ahora? Trata de levantarte. No, va a apestar. Mañana me toca mi ducha semanal. Al mediodía todo estará limpio. Venga, vamos. Eso es. Muy bien. Ahora estás envuelto como un bebé indio. No te da asco. Échate. Vamos. Eso es. Eso. No querrás agarrar un resfriado. Qué rabia que no me queden polvos de talco. ¿Te encuentras mejor ahora? Sí, pero tengo frío. Te prepararé una taza de té. Te sentará de maravilla. Cuidado, no te quemes, está muy caliente. Eres muy amable, de verdad. No sé qué decir. No vayas a quemarte. Ah, esto
Se te cayó de la camisa. Puedes leerla. Sé que sentías curiosidad. No, solo leo cartas de amor. No me interesa la política. Es de mi novia. Se llama Lidia. ¿Y qué pasa con Marta? ¿Qué sabes de Marta? Murmuraba su nombre entre sueños. ¿Dije algún otro nombre? Ninguno. Esa carta es de Lidia, mi compañera en la organización. Tiene letra como de niña. No ha recibido mucha educación. Voy a contarte la verdad. Cuando me torturaban cada vez que sentía morirme, era en Marta, en quien pensaba, y ella me salvaba. Mi cuerpo entero ansiaba abrazarla. ¿Cómo es? Ella es de clase alta. Absolutamente burguesa. Lo tiene todo. Dinero, belleza, educación. Libertad. Menudo hipócrita soy. Igual que esos cerdos de su clase vanidosos. Pero tengo que reconocer que me convenía. Era una buena tapadera para esconderme cuando debía hacerlo. Hasta que llegó un día en que tuve que hablarle de mi otra vida. Me escuchó en silencio, como si ya lo supiera. Después me pidió que abandonara la organización. ¿Pero qué podía hacer yo cuando mis amigos desaparecían día tras día? Sabía que ella tenía razón, pero no cabía otra alternativa. Así que una vez más, no supe qué decir. Las cosas son como son. Volveré dentro de unos días, como hago siempre. Ya no puedo soportarlo más. Siempre esperando, pendiente del teléfono. Siempre sola. Valentín. Si te vas, no vuelvas. Por favor. No vuelvas. Yo no creía en la violencia como solución, pero tenía que hacer algo. Como periodista, oía constantemente cosas acerca de arrestos ilegales y torturas secretas. Después, filtraba la información al extranjero. Mi misión consistía en encontrarme con uno de los últimos supervivientes de la primitiva organización. Su nombre en clave era Doctor Américo. Necesitaba mi pasaporte para abandonar el país. ¿Te encuentras bien? Un poco cansado. Deberías haberte marchado hace tiempo, Doctor Américo. Aquí es donde me necesitan. Me pregunto si vale la pena, puesto que la situación no cambia. Bueno. Buena suerte. Toma tu pasaporte y cuídate mucho. Gracias. Él no había conseguido prácticamente nada, pero me alegré de poder ayudarle.
¡Arriba! ¡Quietos! ¡Alto! ¡Aquí! ¡Separar las piernas! ¡Pobre las piernas! ¡Muévete! ¡Vamos! ¿Qué le pasó a Marta? No estoy seguro. Solo sé que no volveré a verla. No digas eso. No merezco morir en esta celda. Les facilité algunos nombres que ya sabían. No soporto ser un mártir. Me enfurece. No quiero ser un mártir. No quiero morir en esta celda. No. Dame la mano. No quiero morir, Molina. No quiero morir. No me dejes morir. Pues claro que no. Estás muy delgado, Molina. ¿A qué se debe? Nada, estuve enfermo, pero ya estoy mejor. Deja de temblar. No debes temer nada. Arregui no sospecha nada, ¿verdad? No, señor. ¿Qué te ha contado? Bueno, todavía nada. Creo que debería actuar con mucho cuidado. Molina, estás mintiendo. ¿Qué nos ocultas? Nada. ¿Cómo pueden acusarme ustedes cuando casi me muero? Tuve que comer del plato envenenado. ¿Por qué? ¿Te equivocaste? Un plato tenía el doble que el otro, pero él insistió en que yo cogiese la ración mayor. Usted me dijo que la comida envenenada estaría en un plato nuevo, pero lo llenaron tanto que no pude hacer otra cosa. Me lo tuve que comer yo o él hubiera sospechado. Pobre Molina, lamento la confusión. Pudo costarte la vida. Siéntate, vamos. Por favor. Tu madre está mejor desde que supo que podría salir en libertad. ¿De verdad? Claro. Y deja de llorar. Deberías sonreír. Es de felicidad, señor. ¿Qué te explicó Valentín acerca de su célula? ¿Su qué? De su grupo. ¿Quiénes son? ¿Dónde se reúnen? Nada, señor. Él está muy enfermo. Si toma más veneno, no sé lo que va a pasar. ¿Tiene novia? ¿Qué te ha dicho sobre ella? Dice que los asuntos personales son secundarios para la revolución. Cree que todo lo demás es basura. Así que creo que está dispuesto a hablar. Es para mí. Gracias. ¿Dijo algo respecto al nuevo preso? El del otro lado del patio. El que ingresó destrozado. Dijo que no hay crimen que justifique ese tipo de castigo. Este café es excelente. ¿Te dijo cuál era su nombre? Pues claro, Valentín Arregui. ¡No, idiota! El nombre del nuevo preso. No, siempre lleva puesta una capucha. ¿Por qué se la han puesto? Es lo habitual. Es un preso político. ¿Y cómo pretendemos que nos lo diga si no puede ver la cara de ese hijo de puta? No volverá a suceder. Molina, tenemos que averiguar lo que planean. En cuanto vea la cara de ese detenido, lo contará todo. No olvides nada de cuanto él te diga.
Cuanto antes hable, antes saldrás de aquí. Ahora, vuelve a tu celda. Señor director, una cosa más. Oyó que el guardia decía que mi madre iba a venir. Y yo le había dicho que siempre que viene a visitarme me trae una bolsa de comida y... No quisiera que sospechase. De acuerdo. Dime lo que te trae. ¿A usted? Sí, a mí. Y deprisa, que estoy ocupado. Dos pollos asados. Ensalada. Melocotón en almíbar. Leche condensada, dos cajas de té, una de café y otra de manzanilla. Una lata de arenques. Cuatro pastillas de jabón de tocador y... ¿qué más? Virgen Santa, tengo la mente en blanco. ¿Qué más? ¿Qué más? Pan integral, azúcar y también... pollo asado, melocotón en almíbar. También hay queso. Pan integral. ¿Qué ha pasado? Mira, aquí hay dos pollos asados. Dos. ¿Qué te parece? Verás que pronto te recuperas. ¿Ha venido tu madre? Sí. Té. Azúcar. Y... cigarrillos. ¿Y ella cómo está? Mejor, mejor, mucho mejor, gracias. Mira lo que me ha traído. Lo que nos ha traído. En realidad te lo ha traído a ti. No, en cuanto dejes de comer la bazofia que nos dan aquí, te encontrarás mucho mejor. ¿Tú crees? Pues claro que sí, a partir de hoy empieza una nueva vida. Ya lo verás. Me arriesgué y tendí las sábanas fuera. Nadie se las ha llevado, así que esta noche... los dos tendremos sábanas limpias. Bien hecho. Será mejor que comamos. Y dentro de unos segundos te chuparás los dedos. Tienes que comerte los dos pollos, los dos. ¿Y qué vas a comer tú? ¿No te quedarás mirando babeante? No, yo tengo que vigilar mi silueta de sílfide o lo que queda de ella. Todavía no, eso es el postre. ¿Quieres más melocotón? No, gracias. Estoy lleno. Buena comida, buen tabaco. No recuerdo la última vez que me sentí tan bien. Solo me falta una cosa. ¡Cristo! Y yo que creía que aquí el único degenerado era yo. No, no. Me refiero a una buena película. Claro. ¿Cómo no se me habrá ocurrido? ¿Tu película nazi cómo acaba? ¿Creí que la odiabas? Sí, pero tengo curiosidad por saber lo que pasa. Bien. Vamos a ver. Están cenando en la majestuosa mesa de la mansión de Werner. Cuando Werner empieza a notar la frialdad de Leni, ella, de súbito, impulsivamente, tira su copa de vino y dice... Me niego a amar a un hombre bárbaro y sanguinario con mi país. Amor mío, ven conmigo y lo comprenderás. Werner la lleva al archivo del gobierno, lleno de fotos y documentos que reflejan el hambre en el mundo. Él explica cómo una élite crea una falsa escasez para esclavizar a las masas. Leni se siente muy conmovida.
y comienza a ver las cosas a través de los ojos de Werner. A partir de ese momento, Lenny comprendió la misión de Werner: liberar a la humanidad de la injusticia y de la dominación. Mientras abandonan el archivo gubernamental, Lenny nota que la angustia de su corazón empieza a transformarse en renovada admiración. Pero esta vez, con la profundidad de un amor que renace. Amor mío, ¿cómo ha sido posible que dudara de ti? Ella le suplica que la perdone y le promete ayudarle a capturar enemigos. Organiza una reunión secreta con el jefe de la resistencia, diciéndole que le entregará el mapa. ¿Te acuerdas del mapa? Mm-hmm. Solo a él. Me parece que es esto lo que usted quería. Sí. Buen trabajo. He estado tentado a menudo de robarlo yo mismo. Pero hay cosas que las hace mejor una mujer. Una mujer que traiciona al hombre que ama. Y hay otra cosa que he deseado casi tanto como el mapa. ¿Qué? Lo sabes muy bien. He preparado un gran banquete para nosotros dos. No tengo hambre. Yo sí, de ti. Werner la oye cantar. Canta mejor que nunca. Canta su amor por él. Y le ruega que no llore, porque su sacrificio no ha sido en vano. Fin. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pero la próxima vez cuenta una que me guste más. La historia de amor era divina. Olvida el resto. Es tan perfecta. Cuando Lenny... ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
Ese hombre es Américo. ¿Quién? Al que le di mi pasaporte. Dios. Ellos no saben que está aquí. ¿Quién no lo sabe? Por favor, Valentín, ¿podría ayudarte? Buenos días, ¿has dormido bien? Date la vuelta, ¿quieres? ¿Por qué? Porque vas a reírte. ¿De qué? De algo que le ha sucedido a un hombre sano. ¿Una erección? Eso es una cosa muy sana. ¿Quieres que cierre los ojos también? Me he quedado sin desayuno. ¿Por qué no me has despertado? Le dije al guardia que no nos trajese nada mientras nos quede comida. ¡Maldita sea, Molina! ¡Deja de organizar la vida por mí! Ya se lo han llevado. No he querido despertarte. Si quieres té, el agua aún está caliente. Toma. Aún queda un poco de bizcocho. Cómetelo tú. Deja que termine. Apártate, Molina. No es culpa mía si han matado a tu amigo. ¡Cállate! ¡Maldito maricón! ¿Cómo estás? Vas muy cargada. ¿Quieres que te ayude a llevar los paquetes hasta tu celda? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, Marta! ¡Ahí sube Molina! ¡He cargado bien! Habrá venido a verle su mamá. ¡Danos un auto, Molina! ¡Invítanos! ¡Eso! ¡No se lo quedes todo para ti! ¿Ha venido a verte tu mamá o tu novio? ¡Tanto! ¡Compañero! ¡Vas a pillar una indigestión! Mira, todas estas maravillas me las ha traído mamá. Y un placer especial. Una caja de bombones. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el chocolate? Perdóname por lo de esta mañana. Tengo muy mal genio. Lo lamento de veras. Ah, qué tontería. Y no estaba furioso contigo. Creía que a lo mejor estaba furioso contigo. ¿Por qué? Por lo amable que eres. No quiero sentirme obligado a tratarte del mismo modo. El que es incapaz de recibir es incapaz de dar. Cada día que pasa se abre más a mí. Concédame más tiempo y estoy seguro de que hablará. Si no lo hace, volveremos a interrogarle. Y esta vez a fondo. Está muy débil para que le torturen. Si muere, todos saldríamos perdiendo. No puedo aceptar que alguien sea amable conmigo sin pedirme algo a cambio. Si soy tan amable contigo, es porque quiero tu amistad. Ten. No. Bueno. ¿Y? Sí, ¿por qué no decirlo? Tu afecto.
De igual modo, trato de ser amable con mi madre, que nunca le ha hecho daño a nadie, que me acepta tal como soy y me quiere. Es como un regalo del cielo. Es lo único que a mí me da ánimos. Lo único. Tú también eres una persona muy buena. Muy entregado, arriesgas tu vida por tus ideales. Estás dispuesto a morir, incluso en esta cloaca, y... ¿Te estoy molestando? No. Verá, señor, puede que haya una forma de acelerar esto. No estoy seguro, pero... Es una corazonada. Vayamos al grano, Molina. Ya sabe cómo son los reclusos. Cuando se marcha un compañero de celda, les entra el sentimentalismo. Él me ha cogido un cierto cariño, y si creyese que van a soltarme, seguro que se desahogaría y me confiaría algunas cosas. ¿Qué le parece? Por ese motivo te respeto. Y me caes bien. Y espero que tú sientas lo mismo por mí. Quiero que siempre seamos amigos. Claro. La razón por la que quería hablarte a las claras es... porque es posible que me marche. Me ha dicho el director que puede que pronto me den la libertad condicional. ¿Cuándo? Dile que te van a dar la condicional. Que vamos a cambiarte de celda dentro de 24 horas. Sí, señor. Esta es tu última oportunidad, así que aprovéchala. Tienes 24 horas. Una cosa más, señor. No se puede pescar un pez sin cebo. Necesito más comida. Esta vez ya he preparado la lista. Es posible que me trasladen a otra celda dentro de 24 horas. Es el procedimiento. No quiero esperanzarme demasiado. ¿Te apetece una manzana? No, gracias. Supongo que debería alegrarme por ti. No lo sé. Lo que más deseaba en esta vida era poder salir de aquí y cuidar de mi madre. Lo demás me daba sé igual. Sé feliz, pero... joder. Yo daría cualquier cosa por salir. Pero es justo. ¿Qué? Que siempre acabe sin tener nada. Que en mi vida no tenga nada verdaderamente mío. ¿Tienes a tu madre? Sí, pero mira, ella tuvo su vida y la ha vivido. Tuvo un marido y un hijo. Pero yo sigo esperando. Al menos sigue viva. Yo también lo estoy. ¿Cuándo empezará mi vida? ¿Cuándo tendré suerte? ¿Cuándo conseguiré algo? Para... Acabas de tener suerte, aprovéchala. Vas a salir pronto de aquí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Salir con mis amigos? ¿Con ese puñado de locas? Para contar chistes hasta que no soporte verlos, porque son como un espejo que refleja mi vida. ¿Qué consiste en esperar en vano? Cuenta una película, te sentirás mejor. Érase una vez en una isla tropical muy lejana, vivía una extraña mujer. Llevaba un vestido largo, de lame negro, que le sentaba como un guante. Pero la pobrecita estaba atrapada en una tela de araña que surgía de su propio cuerpo. Un día, un náufrago llegó a la playa. Ella le dio de comer y curó sus heridas. Le cuidó con amor. Le devolvió a la vida. Cuando él despertó,
miró a la mujer araña y vio que una lágrima se deslizaba bajo su antifaz. ¿Por qué lloraba? No lo sé. ¿Por qué siempre necesitas explicaciones? Valentín, estoy tan cansado. Estoy tan cansado de sufrir. Tú no eres el único al que han hecho daño. Tengo tanto dolor acumulado. ¿Dónde te duele? En el cuello y en los hombros. ¿Por qué la tristeza se agolpa siempre en el mismo lugar? Por favor, no me toques. ¿Un amigo no puede tocarte el hombro? Solo sirve para empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque me he enamorado de ti. Lo siento, Valentín, ojalá no hubiera sucedido. Lo comprendo. No te avergüences. Puedo tocarte. Si no te da asco, me gustaría que lo hicieras. Puedo tocarte yo la cicatriz. Claro. Haz lo que quieras conmigo, porque es lo que deseo. Si no te molesta. De acuerdo. Tú sí que eres bueno. Espera. Estoy apretujado contra la pared. Sí, está mejor. No, espera. Deja que levante las piernas. Cuando me desperté, ¿sabes? Me llevé la mano a la ceja para tocarme la cicatriz. Tú no tienes ninguna. Como si ya no fuese yo. Como si de algún modo yo fuese tú. Es mejor que no hablemos de esto. No hablemos de nada. Te lo pido solo por hoy. ¿No te gustaría preguntarme por qué? ¿Por qué? Porque soy feliz, realmente feliz.
Y no quiero estropearlo. Lo mejor de sentirse feliz es que piensas que nunca te sentirás desgraciado. Hijo de puta malnacido. ¡Habla! Deja que me ocupe de esto. Mírame, Molina. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo de que el grupo te mate? ¿Es eso? No, señor. Yo quiero ayudar. ¿Qué te dijo él? Nada. ¿No cree que sería peor si les contase una mentira? Tendré que trasladarte a otra celda, Molina. Por favor, no haga eso. Mientras esté con él, aún existe la posibilidad de que hable. ¡Maricón asqueroso! ¡Te has enamorado de ese hijo de puta! Bien, Molina, puedes marcharte. Prepara tus cosas, saldrás hoy. Sí. El ministro ha aprobado tu libertad condicional. Gracias, señor, gracias. Gracias. Y deja de jugar con los jovencitos. Claro que sí, señor, se lo juro. Nunca sospecharían de ti. Nunca. No existe ningún riesgo. Lo siento, no puedo hacerlo. Tengo demasiado miedo. Solamente tienes que darles un mensaje desde una cabina pública. No, no quiero nombres ni números de teléfono. Me aterroriza la policía. De acuerdo. Supongo que no debo meterte en esto. Te lo juro, Valentín. Lo único que deseo es quedarme aquí contigo. Cuídate mucho. Valentín, solo he querido a dos personas en mi vida. A mi madre y a ti. Te echaré de menos, Molina. ¿Y a mis películas? Cuando vaya a dormirme, es probable que piense en ti y en tus absurdas películas. Cada vez que coma bombones, pensaré en ti. Valentín, quiero que hagas una cosa que nunca hemos hecho. Dame un beso. Muy bien. Pero antes prométeme una cosa. Yo te he dicho que lo siento muchísimo. No. Prométeme que nunca dejarás que nadie vuelva a humillarte. Que harás que te respeten. Prométeme que nunca dejarás que nadie vuelva a explotarte. Nadie tiene derecho a hacerle eso a nadie. Te lo prometo. Valentín. ¿Qué? ¿El beso? No. El número de teléfono. Espera algunos días. Llama dos veces y cuelga. La tercera vez.
Molina, vamos. Espera. Ten. Buena suerte, Molina. Vamos. Adiós. Adiós, Molina. Buena suerte. Familia. Volveremos a ver. Vamos a volver. Adiós, guapa. Cerveza. El ministro de Justicia le ha concedido libertad condicional a petición del Departamento de Vigilancia Política. El departamento cree que conducirá a nuestros agentes hasta la célula de Valentina Regui. Mamá. El regreso de la mujer leopardo. ¡Qué mono! ¿Qué tal, Molina? Estás bárbaro. Por lo menos 10 años más joven. ¿A que sí? Sí. Veamos el espectáculo. Me gustaría dar la bienvenida a casa a una gran amiga, a una hermana adorada que sabe Dios cuántas noches ha desperdiciado para pagar una deuda estúpida a esta hipócrita sociedad. Te dedico esta canción, querida Luisa. L'amour, c'est mort de moi. Moi, je me mords de l'amour.
je ne risque quoi que ce soit, car l'amour ne vivra pas toujours. C'est de ça que je me disais avant de te rencontrer. La investigación revela que el sujeto no ha vuelto al trabajo. Pasa las noches mirando por la ventana sin motivo aparente. ¿Seguro que no quieres comer nada? Solo un café. ¿Quieres hablar, Molina? ¿Te pasa algo? No, no nos veremos durante una temporada. Voy a marcharme. ¿Con otro muchacho? Me alegro. Que no te vuelvan a detener. Eres demasiado mayor para eso. Tengo un mensaje de Valentina Regui. Sí, desde una cabina. Oiga, es realmente necesario. Muy bien. Llevaré un pañuelo rojo al cuello. No tiene por qué saldar la cuenta. Podría dejar un poco de dinero sí, y conservar aquí la sobre, por favor. Gracias. Esto es para mi madre. Cuida de ella mientras yo estoy fuera. Por favor. No te preocupes, yo me ocuparé. Donde quiera que vayas, que tengas mucha suerte. Mamá, estás tan guapa. ¿Te acuerdas de cuando yo era pequeño y entrabas en mi cuarto a darme un beso de buenas noches? Yo siempre me hacía el dormido, pero estaba esperando tu beso. Y aunque ahora estés dormida, sé que lo recuerdas. Ya es hora de que me ocupe de mi propia vida. Compréndelo, mamá.
No te entristezcas. ¿Quién eres? Tengo un mensaje de Valentín. ¿Tú eres Lidia? Sí. Sube deprisa. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Detente, Molina! Por el coche.
entra en el coche. El número. Dime el número de teléfono y te llevaremos a un hospital. ¡Jodido maricón! ¡Habla! ¡El número! El sospechoso fue muerto por disparos de los extremistas. Sus actividades recientes, como el cierre de su cuenta bancaria, hacen suponer que pensaba escaparse con ellos. La forma en que le dispararon parece indicar que habría accedido, en caso necesario, a ser eliminado por los activistas. En cualquier caso, parece que estaba más comprometido de lo que sospechábamos. Esto es morfina. Para que puedas descansar un poco. Dios mío. ¿Cómo te han maltratado? No se lo digas a nadie o perderé mi empleo. Cuenta hasta 40 y te quedarás dormido. Ven, Valentín. Ven conmigo. No tengas miedo. No vas a despertar en la celda. Pero, ¿y Molina? Ven, amor mío. Molina está muerto. Únicamente él sabe si murió feliz o triste. Te quiero tanto. Es algo que nunca te dije, porque temía perderte para siempre. Eso ya no puede ocurrir nunca. Este sueño es corto, pero es un sueño feliz.